Que se están tratando de establecer, las personas se tornan un poco agresivas y con un elemento que puede ser una herramienta, puede ser una lesna, un arma blanca, ya que no había armas de fuego, pero sí se utilizó un arma precaria o una herramienta que lo vamos a tratar de determinar con las heridas que presenta el remisero. Lo atacan, lo agreden físicamente, luego que le sustraen 130 pesos aproximadamente, y el teléfono celular, lo cual se dan a la fuga a pie corriendo por el sector, perdiéndose en la zona. Lo que ocurre es que estos planes, debido a que se dieron mucha cantidad de cupos en Mercedes, no existe la posibilidad de cubrir con la oferta de terrenos privados esta situación. Entonces, como un paliativo, se tomaron terrenos ferroviarios, pero no deja de complicar una futura reactivación. No están, por eso que vienen problemas, porque no existen la provisión de terrenos suficientes. Se hicieron toda una cuestión de la parafernaria política del tema sin tener territorio en la cual aplicarse. Primero que nos informen y después dar la posibilidad al repudio en el caso de que no estemos de acuerdo con el informe como Consejo Deliberante, porque eso se manda a toda la provincia. Entonces nosotros no podemos repudiar y después pedir informe. Eso es lo que se trató, no teníamos problema de acompañar, y el bloque del Frente Reclamador no quiso hacer la modificación, ¿no? Sino mandar directamente el repudio, así que por lo tanto terminamos no acompañando, pero por una cuestión lógica de que nosotros nos parecía prudente primero que nos informen y después repudiar.